208 tiene un puesto de conducción que es realmente curioso dentro del segmento, porque tenemos un volante realmente pequeño que nos permite llevarlo en una posición bastante baja y tener bastante movilidad en las manos. A mi derecha tenemos la tableta que nos permite alternar entre las distintas pantallas, la navegación, el ordenador de bordo y el sistema multimedia. La pantalla es táctil y bueno, requiere un poquito de aprendizaje para no confundirse entre todas las funciones y sobre todo para no distraerse, sobre todo en una carretera como esta. Imaginad que yo me pongo
a toquetear la pantallita entre curva y curva, pues al final igual me doy una. El manejo de la pantalla es trivial. Yo, por ejemplo, si ahora quiero cambiar de disco de música, pongo aquí, por ejemplo, el de Need for Speed. Y ya está. Así de simple. Como vemos, solo tiene tres botones. El del volumen y para apagar, el que cambia de modo y no que lleva el menú. Simple, ¿verdad? Una de las ventajas del puesto de conducción del Peugeot 208 es la instrumentación elevada. Si colocamos adecuadamente el volante, el aro no tapará los instrumentos, solo nos tapará los tres botones que están por aquí. Otra de las ventajas del volante pequeño es que permite bastante rapidez en la dirección. De tracción propiamente dicho, no parece que le cueste mucho esfuerzo traccionar a la salida de las curvas, porque el motor tiene poca fuerza en bajas revoluciones.